Corresponde a Juan Moreno de Justiniano Pose. 5. Correspondiente al Benja Fanucci, el piloto de Salto. Y completa la máquina 6. Que le corresponde a Franco Sena de San Peña Chaco. 18 protagonistas para 12 vueltas sin ninguna duda espectaculares. Y vamos a comenzar a vivir en un ratito nada más. En la primera fecha disputada en Centeno el 23 de marzo, ganaba Agustín Rodríguez. En la tercera fecha disputada en la ciudad del Trébol, ganó Emilio Rodríguez. ¿Quién ganará en el día de hoy? Se repite ganador. Habrá un nuevo ganador. En un ratito estamos dilucidando la incógnita del 110 mayores. Comienzan a llegar los protagonistas. Llega Rey David. Llega David Florenza. Llega el de Tecnología Racing. Va llegando también un poquito más atrás. También ya llega Emilio Rodríguez. Se va acomodando en la recta principal, la primera fila. Llega también el campeón, el de Tramarone. Llega Máximo Vicente. Mirá que primera fila. Y de allí seguramente puede llegar a salir el ganador. Vamos a ver. Todo listo. Comienzan a recorrer los oficiales. Rojo. Largaron. Ay, 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 ay. David Florenza no tuvo una buena partida, perdió mucho. Benjamín Fanucci, que parece que tiene inconvenientes en el motor, a marcha lenta. Mientras tanto, Máximo Vicente, ay, cuando hay una caída. Ay, 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 ay. Se viene la roja, lamentablemente. Alguien que fue al piso. Uno, dos, tres, no alcanzo a ver mucho la recta opuesta. Se viene la roja, roja, roja. Y vamos a ver, ya están allí los... colaboradores. Bueno, me parece que no pasó nada, ¿eh? Me parece que no pasó nada. Uno. Ajá. Ah, de este lado también se cayeron, mira. Sí, sí. Hay dos de acá. Bueno, tres allá. Puede haber tres de allá y dos de acá. Sí, Florenza nos... No sé si se cayó el otro chico, el piloto de la máquina 47. Sí, lo vi en el piso, que se trata de Gabriela y Chino, ¿eh? ¿Puede ser la máquina 47? Sí, 47. Exactamente. Gabriela y Chino, bueno... ese piloto sí lo vi. No lo vi a David Florenza en el piso, pero bueno, está sacando tierra, así que seguramente sí. Alguno de los inconvenientes. Y allá sale tuvo. Uno, sale dos. Dos salieron de aquel lado. No, bueno, es imposible saber quién, qué pasó, porque hay un montón. Bueno, señas de que paren las motos, lo veo a David Florenza que está revisando todo como si tuviera algún tipo de inconveniente su moto. Bueno, viene la máquina 12 que le corresponde a César Baldrich y la máquina 66 que le corresponde a Maximiliano Cáceres. Baldrich y Cáceres son dos que estuvieron involucrados. Bueno, vamos a ver. Bueno, si David Florenza acá estaba con algo de tierra también, piloto de la máquina número 7 y, como lo dijimos, la máquina 47 de Gabriela y Chino también con algún inconveniente. Cuatro. El Benja Fanucci con algún inconveniente. Sí, de movida nomás tuvo problemas. Lamentablemente ya no va más para él. Ya se va al sector de Parque Cerrado. Y bueno, vamos a ver. Creo que de aquel lado no ha quedado nada, justo nos tapa la carpa de Prialis, allí en el medio donde está la técnica. Y bueno, no vemos. Creo que no quedó nadie porque estoy contando 17, me parece, más 18 del Benja. Bueno, entonces tranquilidad. Estarían todos nuevamente. Los que fueron al piso en la recta opuesta se recuperaron todos. Y los que fueron, tuvieron inconveniente aquí en la recta principal, también se recuperaron. O sea que están todos en carrera. Están en carrera. Bueno, ahí está el comisario técnico también revisando que esté todo en orden. De los pilotos que fueron al piso. Vamos a ver. Ahí revisa la máquina número 12. Exactamente, la del Pepe Baldrich. Exacto. Está revisando. Parece que está todo ok. El Pepe ya se sube también. Bueno, muy bien. Entonces, y revisó la de 66 también, ¿no? Exactamente. Andy Massino también está trabajando ahí en su máquina. Vamos a ver, la máquina número 14, el de Santa Clara. Parece estar todo ok. Y hay alguien que está trabajando aquí que no lo alcanzo a ver, al lado, el de la máquina 47, ¿Puede ser que haya tenido la cadena, la moto en la mano? Me pareció también que algo tenía la mano como la cadena, pero bueno, veremos, porque está en la parte interna como para alargar. Sí. Bueno, Benjamín Fabunce que se va... Las motos, hay que decir, bueno, para la gente que no está aquí, que están
a un costadito, en la cuerda interna, están acomodadas ahí a perpendicular a la pista, un al ladito de la otra. Bueno, Fabio Ventroni se pone a hablar con los dos pilotos también que fueron al piso. Fabio Ventroni a lo mejor pudo haber sido el que se cayó primero y las otras motos los que lo chocaron, me imagino, no sé. Sí. De acá por ahí no tenemos buena visual, nos queda. No, no. Pero fue y bueno, habló con los pilotos, parece estar todo ok. Y me parece que tiene el jersey como que le hace falta una lavada, que el pantalón viene con, va a llevar algo de tierra de aquí, de Mortero, tierra cordobesa para Totoras. Bueno, a ver, alguien otro más que va a buscar herramientas. Bueno, se va a demorar un rato esto, porque están acomodando. Hola. Entonces, hay una voz que aparece de fondo. El Maxi Santillán está trabajando en su máquina también, la máquina número 16. Bien. También está trabajando entonces. Vamos a ver. Bueno, entonces siguen trabajando entonces las motos. Veremos si el comisario deportivo tiene que tomar algún tipo de decisión. Está en la recta opuesta. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Parece estar todo en condiciones, sobre todo con las máquinas. Condiciones, bueno, de lo que son las máquinas, de lo que fueron los pilotos accidentados, para volver a largar. El comisario deportivo recorriendo, dando el ok a la parte de pista, en la parte del circuito, con humedad y seguramente que no haya quedado nada de algún líquido, ¿no? En la zona de la rodada. Exactamente. Bueno, ya volvió el comisario deportivo, aquí a frente a la recta principal. Vamos a ver entonces cuál es la decisión. Bueno, que seguramente debe tener que ir al psicólogo, me parece, o la psicóloga mañana o en la semana, Diego Saluso, porque lo que le han hablado en el día de hoy, lo que le han hablado, realmente lo que le han hablado, pilotos que no están de acuerdo con las sanciones, han pasado algunas otras cositas por aquí que tampoco las vamos a estar destacando, pero me parece que no deberían pasar. Bueno, por supuesto que todo eso es comunicado por el comisario deportivo, por los oficiales deportivos, y después seguramente pasa el informe a la Regional 4, al Comité Ejecutivo, y bueno, de allí en más entonces se toman las decisiones. Bueno, vamos a ver, Willy, usted que ve mejor que yo, Fabio Ventroni va allá atrás, el Pepe Baldi va allá atrás también. El Pepe Baldi de atrás, 4. Cuatro, lo tengo al Pepe Baldrich, me parece que está la máquina del Maxi Santillán, la máquina número Andy Massino 66 también, de Maxi Cáceres, y la de Andy Massino. Bueno, muy bien, eso, lárgale entonces en el fondo, sí. Se larga directamente, no hay vuelta previa, se larga directamente. Cuatro protagonistas que largan del fondo. ¡Rojola! Largaron. Vamos a ver, Máximo Vicente, David Florenza que largó, ahora sí realmente muy bien, cuando Máximo Vicente va todo por afuera, cuando Emilio Rodríguez perdió un par de posiciones, vamos a ver cuando Leo Mignotti se suma, Florenza que aguanta, va todo por afuera, Máximo Vicente, todo a la par, juntitos, apretaditos, primera vuelta de carrera, gana David Florenza. Exactamente, cuando ahora se la juega todo por adentro, Leo Mignotti, el de Realicó que se pasó un poquito, por eso aprovecha Emilio Rodríguez, y ahora el enterriano, el de Concordia, es el nuevo segundo. Sí señor, entonces ahora es el nuevo segundo Emilio Rodríguez. Entonces vamos a ver cuando pasen por aquí, vamos a estar reordenando el clasificador, ya vienen para completar dos vueltas de carrera. El Rey David que manda, ay, pero lo tiene pegadito, va Emilio Rodríguez por adentro, pero no le alcanzó, gana Florencia, segundo Rodríguez, tercero Luque, cuarto Miliotti, quinto Vicente, sexto Moreno, séptimo Ventroni, octavo Chiro, noveno Chau, décimo Rodríguez, 11 Sena, 12 Pellegrini, 13 Méndez, ya vienen para completar un nuevo giro, cuando pase por la principal serán tres vueltas de carrera. Exactamente, cuando se pasó un poquito el campeón y por eso pierde ahora con la máquina de Leo Mignotti, que recupera la cuarta ubicación. El tercero es Stefano Luque, de gran largada, por eso avanzó hasta la tercera ubicación, siempre adelante ahora Emilio Rodríguez, el segundo David Florenza, juega la tercera ubicación, Stefano Luque más atrás, Leo Mignotti en la cuarta ubicación, el quinto es Máximo Vicente, el sexto Juan Moreno, hasta ahí todos apretaditos por la lucha en la punta. Cambia, y ahora sí, Emilio Rodríguez, el de Concordia, dio cuenta
de Rey David, de David Florenzo, para ser el nuevo líder de la carrera. Impresionante avance del de Totora, Fabio Ventrone, desde el cambio de bujía, ya está en la séptima ubicación. Ya vienen para completar un nuevo giro, 5 vueltas de carrera. Pasa Emilio Rodríguez, pasa David Florenzo. No está tan lejos Stefano Luca en la tercera ubicación. La lucha se torna también del cuarto hacia atrás, donde Leo Migliotti aguanta todo lo que le tira Moreno. La expectativa está máximo. Vicente ahora también ahí por la lucha. Un poquitito más atrás está Agustín Rodríguez, séptimo, octavo y Chino, noveno Ventroni, décimo Job. Más atrás, 11 Sena, Cáceres, Baldri, Pellegrini, Méndez, Santillán, Andy Massino completan los 17. Fanucci no está en pista. Y enorme trabajo de Juancito Moreno, el de pose, realmente un trabajo bárbaro. Largó también desde el fondo, desde la tercera grilla, y ya está allí en la sexta ubicación. Vuelve a ser quinto máximo Vicente, lo deja sexto Juan Moreno. Ya viene para la principal, 7 vueltas de carrera. Así pasa por la principal el puntero que viene muy firme, Emilio Rodríguez, el último ganador que lo tuvo en la localidad del Trébol. Viene repitiendo, atención con David Florenzo, que no salió bien de la recta para la recta opuesta. Por eso el que achica toda diferencia ahora es Stefano Luque por la segunda ubicación. Sí señor, cuando pasen por la principal entonces será una vueltita más de carrera. Emilio Rodríguez firme, haciendo la diferencia en la punta, con récord de vuelta y todo incluido, 8 vueltas de carrera, 4 para el final. Gana Rodríguez la segunda ubicación cuando hay una caída aquí en la recta principal. Gana Rodríguez, segundo Florenza. Vamos a ver, hay bandera roja, no se viene la roja, quedan enganchado abajo de su moto, ya la sacan de ese sector. Banderas amarillas que se agitan, 9 vueltas de carrera, 3 para el final. Hay 2 máquinas que fueron al piso, una me parece que es la de Leo Méndez, la otra la máquina número 19, si no me equivoco, lo que pude alcanzar a ver, la de Agustín Pellegrini, el de Villa María, solo fueron los 2 involucrados en el accidente. Muy bien, que 5 secuencias, ya están allí a un costadito, entramos en la parte final, allí está, 10 vueltas de carrera, 2 finales. 2 vueltas finales cuando David Florenza mira hacia atrás para ver quién era su inmediato perseguidor, y es Stefano Luque, que lo tenía pegadito al escape nada más, sale soldadito Stefano Luque. Vamos a ver si el piloto de Colonia Italiana puede avanzar sobre el de Fray Luis Beltrán. Esto hace que se escape en soledad en la punta Emilio Rodríguez cuando vamos llegando al final. Última vuelta de carrera, se define la segunda ubicación, va Stefano Luque por adentro, cambia, y el de Colonia Italiana es el nuevo segundo de la carrera, lo deja tercero David Florenza, que quiere recuperar lo que era suyo, y no hay una sin dos, dice Emilio Rodríguez, va por la segunda victoria consecutiva, gana el de Concordia, gana Emilio, ganó. Final. Victoria que viaja desde Mortero, la provincia de Córdoba, rumba Concordia, Entre Ríos, por segunda vez consecutiva, gana Emilio Rodríguez. Espectacular, primer final de la tarde, se la llevó Emilio Rodríguez, se la llevó el de Concordia. Gran trabajo para el piloto entrerriano, nuevamente vencedor ahora en tierras cordobesas. Segundo quedó Stefano Luque, lo hacía desde la segunda fila, avanzó hasta el segundo lugar el de Colonia Italiana. Gran trabajo para el piloto cordobés. En tercer lugar quedó David Florenza, cuarto Leo Migliotti, quinto Juan Moreno, sexto Máximo Vicente, séptimo Agustín Rodríguez, octavo Joan Schopp, noveno César Baldri, décimo Gabriela Ichino, 11 Ventroni, 12 Cáceres, 13 para Franco Sena, 14 el Maxi Santillán, 15 para Andy Massino. Leonel Méndez fue uno de los que fue al piso éxito. Y no pudo teléfono. Terminar la carrera junto a Agustín Pellegrini. Final, ganó el de Concordia, ganó el entrerriano Emilio Rodríguez. BF Full, somos energía que se transforma para brindarte atención personalizada, seguridad y confianza. YPF Full. Servipack, busca confianza, seguridad y rapidez en tus envíos. Servipack, más de 17 años de trayectoria. Teléfono 3562-549599. Servipack.
Bueno, muy bien, ahí está la vuelta de honor. Aplauda, señora. No deje de aplaudir para el de Concordia, que le costó 10 años volver justamente al triunfo, ganar su primera carrera 15 días atrás y volvió a repetir hoy aquí en Mortero. Gran trabajo en la última vuelta, el de Colonia Italiana en la provincia de Córdoba. Stefano Luque, el subcampeón que quiere ir por el 1, se llevó un excelente segundo puesto. Gran victoria, gran segundo puesto, gran espectáculo de esta primera final de la tarde de la categoría 110 mayores. Comenzó con todo el espectáculo en competencias finales. Aplauda, señora. No deje de aplaudir a estos grandes oponentes que hacen muchos sacrificios, muchos kilómetros para venir aquí y llevarse el premio máximo. Victoria de Emilio Rodríguez, el de Concordia en la provincia de Entre Ríos. La segunda ubicación para Stefano Luque. Muy bien, allí llega Emilio. Ante toda su gente. Venga, Emilio, nos vamos a parar acá, si tenemos la cámara. Nos vamos a dejar que descanse, que se saque el casco. Voy a ser de asistente yo. Vamos a mirar la cámara allá arriba de Jorge Pablo. Vamos a dar vuelta, ahí está. Bueno, Emilio, decía, me costó 10 años para ganar el tríbol y ahora en 15 días otra victoria. Felicitaciones. Hola, buenas tardes a todos. Sí, costó mucho, pero bueno, estamos a la altura, tenemos todo para hacerlo. Esto es gracias a toda mi familia, a mis viejos, a mi mamá, a mi mujer, a mis hijos, mi hermana que se vino de Córdoba a verme, el marido, la familia Laguna, que hace un esfuerzo grande igual que nosotros, que nunca me soltó el brazo. Y bueno, tengo que agradecerle a todos ellos, al Tine Escobar, Lisandro, Juli, Pipe, el Gringo, el Fauto, toda la familia. Bueno, tengo que agradecerle mucho a toda la gente que me ha ayudado, a Ale Pagola, a Ignacio Aidar, a Papo, también, que me da un aliento sobre todo. Y así, bueno, fui contundente. Gracias al Mika Caleri, que trabajamos en el amortiguador sin más poder, y al Chavo, que hace su gran parte de un gran motor y gran rendimiento en todo esto. A Marquito Urquiza también, que estaba... es parte de todo esto. Y bueno, me voy re contento, volvimos a ganar, y bueno, quiero que se me haga costumbre porque quiero ganar ahora. Seguro que sí. Bueno, mi buen objetivo era ganar en el CAN, sí. Y ahora seguramente debe ser soñar y pensar por qué no en pelear por el campeonato. Sí, olvídate, la carrera pasada era la última, supuestamente, pero bueno, ahora queremos ir por el campeonato, ya tenemos otra victoria, clasificación semifinal fue excelente, y así, bueno, vamos por, si viene San Francisco, también vamos a ir por todo, ya que estamos, y si no, sumaremos. Disfrútalo, Emilio, felicitaciones nuevamente. No, muchas gracias a vos y, bueno, y a toda la gente que toda la vuelta sabe el sacrificio que yo hago y todo, me han saludado y festejan a la par mía. Se lo recontra agradezco a la gente de Entre Ríos, de Chajarí, de Victoria, a Valentino Moto, justamente de Victoria también, que me da una mano muy grande, y bueno, se lo agradezco a todo ello y a mi familia que está ahí. Muy bien, lo dejo a Emilio. Bueno, Stefano, felicitaciones, gran carrera, una ahí ajustada con David, pero bueno, hay que llegar lo más adelante posible, si se quiere pelear un campeonato, llegaste segundo, gran trabajo, como te decía, felicitaciones. Muchas gracias, hola, buenos días a toda la audiencia, a todo el público. Sí, la peleamos, no veíamos los resultados de varias carreras, pero bueno, como siempre hay que lucharla, no hay que conformarse con nada. El año pasado pudimos hacer la experiencia, cometimos varios errores y bueno, ahora como dijiste vos, es importante sumar en estos campeonatos largos. Nada, una emoción gigante, no me quedan palabras. En la séptima vuelta me di cuenta que la rueda de atrás se me venía bloqueando y bueno, terminando la carrera, cuando bajé la carrera de cuadro, fui a la balanza y tenía la rueda totalmente bloqueada. No sé qué habrá pasado, así que nada, una emoción terrible. ¿Agradecerle a quién? Déjame agradecerle a todo el TNRR, a Marco Acosta, Marco López, a Dino Aymar, a Fabricio por el motor, a toda la gente que me apoya a Corral de Busto, de Colonia Italiana, a todos los sponsors que me dan una ayuda enorme, a mi tío Adrián, a mi papá, a mi mamá, a mi novia, a toda mi familia, a mi tío Pablo que vino, a todo. La verdad que hacer un deporte así es muy caro y que la gente te ayude, la verdad que no hay palabras, y cuando tenemos otro resultado te da el doble de satisfacción, así que nada, agradecerle a todo el mundo. Bueno, la próxima otra vez en tu provincia y un poquito más cerca de casa, que será San Francisco.
Sí, eso también nos pone muy contento que el campeonato ponga a nuestra provincia. Así que vamos a tratar de dejar la provincia en lo más alto. Y bueno, que se hayan dado los resultados así. Seguro, si te pregunto, seguramente no hay mucho por mejorar. El 2, ahí hay que ir por el campeonato. Queremos tener el 1. Felicitaciones. Muchas gracias. Estefano Luque, el segundo de la final del 110 de mayores, se viene 110 menores.